Y manual. Claro. ¿Qué haces, Boleiro? ¿Todo bien? No puedo ver. ¿Bien vos? Ahora. Bien, no me estoy pudiendo ver. ¿Algo? Ay, me nublé. ¿Qué no, pasa, no parece, idiota? No me parece lo que debería ver acá, ¿se entiende? Pero bueno, no importa. ¿Y qué es? No sé, no tengo idea. No sé, chicos, no estamos sé. Estamos nosotros acá atrás. No, te veo ahí en la pantalla, pero no. Ay, me puse mal. Ay, ¿qué pasa? No, porque, che, tenés porque mucha cara, ¿te diste cuenta que tu cara... Lo que se veía ahí, Que tenés medio cara de Anonymous. Tu cara se parece a la máscara de Anonymous. Yo soy la... Se inspiraron en mí. Sí. Era re groso el chavo. Sí, lo vi cuando saliste, cuando apareciste en cámara, fui como, uy, papá, estoy reservado con la conspiración. No lo sé. Es que vos, sí, ¿cómo viste el aislamiento? No sé si te pegaron malas flores o qué, pero. No, bueno, si querés te llamo por privado y te cuento todo lo que sé. Sí, por favor. Porque tengo información de alto voltaje. Quiero saber por qué ya odias a Ellen DeGeneres, ponele. Y él me da miedo ahora. Si me viene el programa hoy, lo pienso. Por eso. No sé qué tanto podés hablar o no. Porque capaz estás medio censurado. Y yo no sé, quiero blindar las ventanas de mi casa. No, está bien. Es una buena medida de seguridad, por las dudas. Porque por el de enfrente, sí. Te estoy hablando a vos. Que siempre estás con la cortina medio abierta. Por el de enfrente sí. Me está mirando y me va a pegar un tiro. Un corchazo. Bueno, por eso blindala ya, ahora. No se puede confiar en nadie, boludo. Escuchame, no vos, teoría conspirativa, genial o caca para ti. Uy, no sé. O sea, no, pero me parece que re sucede. O sea, me parece una caca, pero bueno. Ok. ¿Vos qué opinás? O sea... A mí me parecen geniales las teorías conspirativas. No el contenido de la teoría, sino el mundo de las teorías conspirativas por momentos me divierte mucho. ¿Cómo funciona? Por momentos me divierte, ¿no?, mucho. Exacto. Hay gente que está tipo meses investigando para hacer un video en YouTube re verga. Y no sé, boludo. Me parece bueno. Me parece es que divertido. Los videos en YouTube esos te ponen en duda. O sea, no sabes si son qué tan verdad son, ¿viste? ¿Pensás que todo el movimiento del terraplanismo nace de YouTube? Bueno, es que claro, tipo, aparece todo por ahí. Claro, YouTube es peligroso. Escuchame, es ¿tienes raro, lo que estás para jugar? Raro que no censuren todo eso. Y, pero para mí porque Obama dice, tipo, es peor borrarle el video a este loquillo que dejarlo y que lo vean 500.000 personas, que no es nada. Está bien, tiene sentido. Esa es mi teoría. Lo importante es que nunca llegue a los medios de comunicación, pero eso nunca pasa. Claro. Escuchame, quiero salir de acá porque siento que tengo un infrarrojo en la 100. Quiero empezar a jugar a la señal de caca contigo y me interesa mucho tu opinión sobre el pastel de papas. Me parece... ¡Pastel de papa! Es rico. No me parece un canto a la vida, me parece genial. Lo que hacía mucho en mi infancia era ponerle mayonesa. Sé que no tiene nada que ver y que es una mierda, pero hacía mucho eso. ¿Sos imbécil? Sí, un poco sí, pero bueno, era niño y... ¿Qué sé yo? Bueno, me parece un insulto lo que acabas de decir. A mí el pastel de papa me parece, obviamente, que puede estar mal hecho. Sí, claro. Y sería una diarrea. Pero ¿te gusta de la foto? Me parece un canto a la vida. Gratinado con huevo, con morrón. ¡Ay, qué rico! Por favor, sí, qué rico el pastel de papas. Es un canto a la vida. Hermoso, mirá ese. Terrible. Mirá lo que es. Escúchame, la esponja dura. Ah. ¿Cómo la esponja dura? No sabes lo que es, ¿no? No, ¿qué es?
Tengo justo, yo tengo en casa justo de esas. Va, sí, estoy en mi casa. Estoy poniendo a ver. La busco. Pasa que... necesito verla de alguna forma. A ver, para ver si la encuentro. Pero vos hablaste de algo. Vos te puedo hablar desde acá también. Yo te hablo de algo. Lo que sí necesito es ver esto. Porque no sé por qué. La otra vez lo pude ver. Pero bueno. Acá está, ¿ves? Mirá. Pará, porque no quiero mostrar la marca. Perfecto. Mira, tengo la misma, de hecho. ¿Tienes esponja de baño que para sacarte lo exfoliarte el cuerpo? O sacarte los callos. En realidad no. No, porque esto vos lo mojás, le pones agua y se vuelve un aceitito, no sé lo que es, se vuelve súper, súper suave. Y está hecho de la raíz. ¿Cómo? Fíjate, aceite en el cuerpo, no sé, no. Si quieres aceitito. ¿Qué decís? No es aceitito. Ese parece. Es como muy suave, muy, muy suave. Y supuestamente esto es de la raíz de un árbol, no sé qué historia, es vegano. Después, lo puedes compostar después. Y lo mojás, te lo pones por la cara. La verdad, a mí me parece... ¿Qué? A ver. Genial, pero una cosa... O sea, el producto es genial, la caca soy yo. No, es una diarrea, no sirve para nada. Son esas cosas que te compras y lo dejás colgando ahí y juntan moho. Es como, no sirve para nada. Sí, porque tenés que colgarlo porque no puede tocar superficies porque le hace mal. Así todo se infecta de bacterias y no sirve después en una semana. Chupame un huevo. Es un gasto al repedo, le hiciste al pedo. Lo compraste en el barrio chino y es... Listo, Steph. No, para mí es genial y para vos es una diarrea directamente. Sí. Media soquete, esta es muy interesante. Ese tipo de media... ¿El que tiene 3/4? No, ahora vas a hacer la foto. A mí me parece genial la idea, la caca, cuando lo usas. O tiene que ser muy buena. Se termina como saliendo. Son raras esas medias. Sí, prefiero las que son tipo... Justo tengo puesta unas que son... te agarra un poquito del talón. Tipo estas, decís, ¿no? Tipo exacto. Que tiene las un amo. Poquito, por lo menos. Sí. A mí las que me gustan mucho son las que tienen acá abierto. Sí, obvio. Acá abierto. Y entonces son como invisibles. Esas son lo más. Porque atrás tienen como una gomita que no se te sale. Pará, la que estamos viendo en pantalla. ¿O no estás viendo la foto vos? Ahí está, ahí la vi. Perfecto. Esa me parece un canto a la vida. Me fascina. Ah, a mí me parece una caca. No. Es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Por qué? Porque vos vas con Bermuda, short, qué sé yo, y sos un pelotudo con la media, porque no sí. Seamos sinceros, no queda muy lindo la media que se vea en el borde ahí. Entonces, yo como no me gusta estar en patas porque no me gusta, me pongo esa media y queda fenomenal, no se ve. Y es igual de cómoda. Sí. Para algunos looks está bueno, no es igual de cómoda. Ahí estás totalmente confundido. No, es igual de cómoda, te juro. Si comprás la que va, la perfecta, es igual de cómoda. Espiral para mosquitos. Canto a la vamos vida. A caer en lo mismo de lo del Fuji que mostraste la otra vez, no sé cómo se llama. Ya lo hablamos a esto. Yo solamente quiero decir que pasa el tiempo y sigo insistiendo en que es un canto a la vida. Sí, yo entiendo. Pero capaz es un canto a la vida en el campo, boludo. Acá en la ciudad, no sé. ¿Dónde lo hago? Vivo en un monumento, ¿dónde crees que lo meta? Mi vecino tiene dengue, o sea, es importante tener... No, bueno, a vos en ese caso te sirve, pero ponete repelente, qué sé yo. Yo al espiral lo uso indoor, o sea, lo prendo dentro de mi casa. Es riquísimo. ¿Ah, sí? Te lo fumás el olor, no importa nada, pasa nada. Ya fue, amigo. te lo fumás. Escuchame, el girabol, que si es lo que yo pienso, soy fanático, boludo. El girabol. Fanático del girabol. El del palo con el que le pegás con la paleta, en la playa. Claro,
Sí. Muy Pinamar 2010, ¿no? A mí me parece increíble. El único problema es el tema de la tanza. Le pegas tan fuerte que se rompe y es un garrón. Pero es buenísimo el girabol. La tanza y después. Después. Está buenísimo. Bueno, pará, pero pará, la tanza y el tema de que si vos le das muy fuerte se te va doblando el palo. Entonces se va venciendo. También. Pasando los debería años. Estar eso, pero que no sea de plástico. Exacto. Un hacer palo uno bueno bien. Con un palo. Claro. Sí. Eso debería sí, ser más práctico de levantar como paraguas, ¿entendés? Total, es verdad. Un día de playa que estás después de 6 horas jugando, que ya estás en un nivel profesional. Te jodes, sí, pam, sí, pum, sí. Pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Y de repente se rompe y decís, no. ¿Cómo extraño eso, guacho? Sí. De hecho, sí, canto a la vida para mí. Sí, yo también. Me sumo al canto a la vida porque me ha dado muchas alegrías. Muchas alegrías, mucha competencia. Sí. Muchos sí, valores se, también. El girabol se empezaron a arruinar familias. Después empezó la política y todo eso que empezó a arruinar familias. Pero sí, el girabol arruinó familias. La primera grieta del país. Sí, escúchame. Indiana Jones. A mí siempre me pareció un pelotudo. Yo no. A ver, no, te soy sincero, no lo vi. Nunca vi Indiana Jones. Porque me parece. El tema me parece fantástico. El tema que estamos hablando. Obvio. Pero. Yo voy a poner diarrea. Yo no llego a diarrea. Okay. Voy a caca. Que es como un poco más. Ma. Entre caca y diarrea. No, lo que me parece una boludez, Indiana Jones. Sí, es una boludez. Pero lo que me pasó con Indiana Jones, que vi en el parque de Disney, no sé cuál de todos, hay un show de Indiana Jones y me pareció el mejor de todos. Tenía efectos especiales. Mirá. En vivo, en el momento, tipo obra de teatro. Me pareció excelente. En un momento agarraba. ¿Hace cuántos años? Hace, no sé, 5 o 6 años, ponele. Debe ser, mucha gente lo vio. Y en un momento apareció un camión, se levantaba por los aires, explotaba la mierda. Era increíble, boludo. Eso. Para. Quiero pasar al siguiente porque no entiendo mucho. La libélula. Ah, ¿qué no entendés? Ya sé lo que es. No sabía lo que era, pensé que era como un virus o una célula. El insecto, boludo. No sé, bro, no sabía cómo se llamaba ese bicho. Pensé que se llamaba. ¿Cómo se llaman? Aguacil. También. Pero es re popular como la libélula, boludo. Cuando eras chiquito le decías libélula. No le decía libélula yo. A mí me parece. Me parece una caquita. A mí me parece diarrea porque los insectos en general son una diarrea. No sé, yo odio los insectos en general, todos. O sea, las polillas que tengo por acá, las cucarachas que aparecen cada tanto, las hormigas, todas las moscas, mosquitos, son todas una mierda, todas. Que nacieron para arruinarte la vida, básicamente. ¿Cómo están las polillas, amigo? Terrible, terrible. Terrible. No sé por qué, pero terrible. Acá aparecen 5 por día. El otro día vi una araña, estaba durmiendo y vi arriba en el techo una araña y la dejé vivir porque se come las moscas, digo, se come los mosquitos, el dengue. Sí, bueno, pero ¿vos decís? Sí. No, yo confiaría más en un sapo, de última me compro un sapo y lo dejo en el balcón. Y pero si el dengue, yo no voy al balcón, debería dormir con el sapo. Ah, ok. Que te mee la cama ahí, tranca. ¡Qué asco dormir con un sapo! Es asqueroso. Y aparte, en la película de Disney que tiene que besarlo la princesa, es como, no, es re antigénico todo. Esta me interesa mucho saber tu opinión. El New Beetle. ¿El auto? Sí. Ahí tienes una foto atrás tuyo, va a aparecer dentro de poco.
Pará, tarde segundos. O temprano. Si querés, yo te aviso cuando aparece. Ese New Beetle es el que tenía la China Suárez cuando teníamos 17 años. La piba andaba en ese auto. ¿Sabés por qué me acuerdo? Porque yo en ante último año de colegio, yo hacía gimnasia al lado de Estudios Pampa. O sea, Estudios Pampa estaba dentro del club donde yo hacía gimnasia. Y cuando entrabas al club para hacer gimnasia, estaba lleno de fans esperando todo el día. Y cada tanto, nada, era tipo todo un año yendo al mismo lugar, cada tanto me los he cruzado a los teenagers. Yo hacía todo para verlos, pero hubo un par de veces que los vi entrar o salir. Tenía el era amarillo, y me acuerdo porque la vi salir una. Ella frenó el auto, los fans se adelantaron para saludarla y aceleró. No, frenó porque se le cayó el teléfono y siguió. No estaba forreando los fans. Pero eso fue lo que pasó, lo que se vio desde afuera. Pero ese boludo de frenar, a la ventanilla y te saludo y sigo, es como... Es muy cruel. No, para mí fue una casualidad, como que se dio simplemente eso. Pero me acuerdo que yo dije, tenía 17 años yo, le robaba guita a mi viejo para comprar unos mogul y veía a esta piba con su propio auto New Beetle amarillo y decía, ¿qué? Esta piba tiene mi edad, no puedo creer, boludo. Y sin embargo, ese auto me parece una diarrea. No, a mí me parece divino, boludo. Te juro, no sé por qué lo tendría, no sé si en ese color, pero me parece re lindo. Claro. No, a mí no. No te digo diarrea, pero te digo caca. Me gusta el intermedio. Hay una buena grieta acá. Sí. La barrita de cereal, que la trajo Ricardito al país. Para mí es un canto a la vida. Sí, para mí es un canto a la vida también. A ver, las que más me gustan son las que son menos sanas, ¿no? La que viene con chocolate, chile. Obviamente, pero yo soy muy fan de la original. ¿Viste que dicen originales? La original para mí es excelente. Sí. Excelente. Sí, me gustan las barritas. No las elijo, pero cuando las como me gustan, la verdad. No, yo he comprado de packs, o sea, no individuales, capaz en un kiosco, pero los packs de 6, 8, los que vienen, aguantan. Como los turrones. ¿Te gusta el turrón? ¿Sos turronero? Tengo 80 paquetes de turrones acá en la cena. La última, que también habla mucho de ti, bata de baño. ¿Cómo te imagino vos con la bata sí, saliendo del baño? ¿Sabés qué pasa? Me parece un canto a la vida, pero no tengo. Si tuviese una, estaría todo el día en pija y bata de baño. ¿Pero por qué no en pija y listo? ¿Entendés? ¿Por qué la bata de baño? No entiendo. Porque tengo ventana, tengo vecinos que están muy cerca de la ventana, se ve un poco. No puedo estar en pija así como así. O sea, a veces sí, pero no. Escúchame, te voy a regalar una bata. La bata de baño es un gran motivo para hacerlo. Claro. Tipo, che, estoy en bata. Nada, te cerrás así y listo. Exacto. Y te ventilás cada tanto. Me interesa. A mí me parece una caca. No la veo, pero te va a regalar una, porque no es un objeto de lujo, boludo, es una bata de baño. No, yo sé que no es de lujo, pero no tengo. Nunca dije, me voy a comprar una bata de baño que me gusta. No, nunca lo hice. ¿Cuándo cumpliste años? Ya cumpliste recién. Yo cumplí y no me regalaste nada, podrías regalarme. Bueno, pará, la última... hasta San Carlos, ¿quién la paga, boludo? Claro, este fue un gran regalo. Es un auto regalo para vos, es un placer para vos hacerlo. Es verdad. Bueno, te voy a regalar una bata de baño, confirmado. Ahí va. Cuando termine todo esto. Si querés, mándamela por delivery. Y Manuel Rodríguez, amigo de la casa, genial Ocaca, planteando una grieta. Hoy estuvo bastante grietoso. Nos encontramos en pocos lugares. Gracias, Guachín. Te veo pronto, hablamos pronto. Gracias por estar ahí. Te queremos. Besitos, bebé.